Recomiendo de vivir aquí en el Hotel Hernandarias, compartiendo en este caso un desayuno y junto al amigo con el diputado provincial, con Ariel Buenafán. Bien, muy bien. Gracias por venir al programa nuevamente. No, gracias a vos por invitarme. Ariel, de la última vez que hablamos del tema de las adicciones y la lucha que vos perseguís y bregás desde la Cámara de Diputados, ¿se ha avanzado, se ha podido avanzar para tratar de, a ver, no digo de erradicarlo, pero sí tratar de empezar a convertirlo más fuertemente? Pues yo creo que sí, digamos, creo que hay una conciencia de parte de la población de que tenemos que hacer algo con este flagelo de lo que fue la droga en Santa Fe, en el sentido de que hay muchos chicos que han entrado en esta problemática y hay una voluntad de todos los bloques de poder unificar los proyectos para poder sacar una ley que Santa Fe realmente necesita. ¿Hay unanimidad de todo el sector? Y yo digo más que nada del peronismo para tratar de llegar a un acuerdo en esto. Sí, hay unanimidad en el sentido de que era un tema que estaba vacío en cuanto a la ley, e inclusive ahora hemos incorporado otro tema dentro de las adicciones, que es la ludopatía, ¿no? A través del programa que salió por la Presidenta de la Nación, donde realmente introduce la ludopatía dentro de lo que es el PMO, o sea, una persona que tiene y es decretada por un médico que tiene esa enfermedad, tiene que ser atendida por la obra social. Comentaban lo que pasa en la ciudad de Rosario, con el juego, y por ahí tratar de implementar el juego del casino. Me gustaría que le comente a la gente de Santa Fe lo que es lo que pasa en la ciudad de Rosario con un supermercado y el casino de allá. Bueno, la verdad es que hemos encontrado, digamos, a través de caminar la calle, donde vemos que en un supermercado, o varios supermercados, son tres supermercados de la ciudad de Rosario, donde vos vas a comprar y con una tarjeta que tiene el casino, que se llama WIN, que es una tarjeta propia del casino, te hacen un descuento en el supermercado en la compra. Y comprando cuatro latas de, como decían los periodistas, cuatro latas de arvejas, te dan, por la compra que vas a hacer en el supermercado, un ticket que dice crédito pesos por 50 pesos para jugar en el casino. Entonces vos con eso vas al casino, o sea, la señora que compró las cuatro latas de arvejas sale con el ticket este, va al casino y lo introduce, lo cambia a la tarjeta WIN. Te hacen llegar un formulario, ingresar la tarjeta Wii, lo pones en la máquina y jugás con la tarjeta los 50 pesos y después seguís jugando. Y volvés al supermercado el otro día a comprar la comida. O sea que es un círculo vicioso. Cerrado, vicioso, donde realmente creemos que le hace muy mal, digamos, a lo que es el espíritu de lo que fue creado el casino. El casino fue creado con un fin turístico y estamos viendo realmente, no únicamente en Rosario, en Santa Fe lo ves permanentemente y lo que es delincué, ni hablar, digamos, como hay gente que ha perdido muchas generaciones de trabajo, y vemos que realmente ya la gente de menos recursos tiene, donde estamos realmente perjudicando a la ama de casa, a la que tiene plan trabajar. Y en Rosario también tiene muchas concesiones que tenemos que empezar a despertar todos los santafesinos, y cuando hay concesiones le dimos al casino, y cómo hacemos para acotar esto, ¿no? Vos sabés muy bien que, por ejemplo, cuando uno compra un paquete de cigarrillos, hay una leyenda donde dice el perjudicial es perjudicial para la salud. No hay ninguna leyenda en toda la provincia que hable que la ludopatía puede traer ludopatía a jugar compulsivamente. Vemos el caso de Mendoza, digamos, a que lleva una persona a dejar a su hijo dentro de un auto, un nenito, y salir en su matrimonio a jugar y abandonarlo directamente a la deriva de Dios, digamos, en la plaza de estacionamiento. O sea, que crea una enfermedad, no para todos, pero sí para mucha gente. Y estamos defendiendo a los que menos quieren, Maxi. Como siempre hacemos, tienen concesiones, por ejemplo, el casino, donde pasan a buscar a la gente por la casa con su propio colectivo. Después, bueno, no te traen de vuelta, ¿no? Te dejan ahí en el casino. La idea es que vaya después, vos vas, digamos, como pueda. Y perjudicando lo que es el transporte público de la ciudad, digamos. Si vos querés ir al casino, tomate un taxi, digamos, tomate un colectivo. Pero no, buscan a las personas que menos recursos tienen, como un colectivo, que no pueden ir en auto, no tienen un vehículo para transportarse. Entonces creo que están fomentando, digamos, jugar con la clase que menos tiene. Y sobre todo, cuando fue impuesto el casino en esa zona, nosotros creíamos, digamos, que había una reactivación y fue todo lo contrario, digamos, porque se está perjudicando ya los negocios de la zona, ya que la gente está compulsivamente jugando. Te llevo el plano político, Facho, que me gustaría que este tema de ver cuál es tu opinión y respecto de esto que pasa aquí en el Frente Progresista, de que haya, posiblemente haya internas entre lo que es Milich por el socialismo, lo que es Barletta por el radicalismo. Vos, si vos estás en el medio, o te declinás para uno de esos dos lugares.
Mira, no lo hemos decidido, Maxi, todavía. Nosotros tenemos, la última vez fuimos con el ingeniero Barleta. Claro, cuando vivas con Comi. Con Comi de vicegobernador. Creo que fue muy bueno el tema de las pasos para que fue el Frente Progresista. Creo que eso es una diferencia. Nosotros entendemos, digamos, que puede haber una compulsa interna, pero después tenemos que trabajar todos juntos y lo hemos hecho mancomunadamente. Y la verdad que todavía no hemos definido si vamos con un candidato o con otro, o si surge otro candidato. Lo que sí tenemos definido a nivel partidario es que Pablo Japki va a ser el candidato a intendente de Rosario, en una interna, una primaria. Bueno, seguramente vamos a enfrentar a otros partidos políticos dentro del Frente, y eso sí lo tenemos decidido. Pero lo otro, estamos en conversaciones. Creemos que a lo mejor se puede llegar a un consenso con una sola lista de diputados provinciales y seguir conversando el tema del gobernador para poder realmente encargarnos de ganar la provincia, ¿no? Porque, digamos, los adversarios políticos en la provincia también van creciendo, se van recorriendo, y creo que nosotros tenemos que hacer es transmitir este Frente Progresista que tenemos tan importante en Santa Fe para poder transmitirlo a través de los presidentes comunales, de los intendentes, y poder realmente seguir con este camino que realmente también nos ha ido en Santa Fe. La opinión que tienes, por ejemplo, de lo que Miguel Torres de Cer, que fue el competidor más directo que tuvo el Frente Progresista en la última elección, ¿es la misma? ¿Te reafirma lo que uno creía, de que era más de lo mismo, de que políticamente nos suma Miguel Torres de Cer? ¿Qué análisis puede hacer hoy de lo que fue su candidatura y de lo que es hoy su actividad como diputado nacional? Mirá, yo creo que muchas veces plantean la renovación de la política, que Miguel Torres sería la renovación de la política, y cuando lo primero que le preguntás a Miguel, que tengo un gran respeto, digamos, y un aprecio, digamos, porque creo que es una persona realmente que lo hace de muy buena fe, pero después te habla, digamos, que Mercier va a ser su ministro, digamos, o que vemos en la Cámara de Diputados de la nueva política y tiene diputados con muchos años dentro del peronismo, como Nicotra y Bukasovic. Entonces creemos que a veces hay un doble discurso de parte de lo que él transmite como gobernador, que no se plasma, digamos, realmente cuando es momento de componer las listas. Creo que el Frente Progresista ha demostrado en la provincia de Santa Fe que se puede gobernar, que podemos tener dificultades, pero también las afrontamos, y todavía no hemos conocido, digamos, de Del Cel, digamos, si tendría que llegar al gobierno, qué pasaría con Santa Fe. Entonces creo que a mí no me gusta hablar de los demás partidos, me gusta hablar de mi Frente, de la construcción del Frente Progresista que hicimos en Santa Fe, pero hay un gran respeto hacia Miguel Del Cel, donde se lo ganó, porque la gente lo apoyó. Yo no sé si la gente lo apoya muchas veces porque confía en él, o es un voto antipolítico, un voto castigo hacia la política, pero bueno, ya demostró, digamos, que fue diputado nacional, que ahora va a renunciar y va a competir seguramente con el candidato del Frente y con el candidato justicialista que gane el espacio. ¿Es un trampolín para Pablo Japki? ¿La intendencia de Rosario? ¿Para dentro de un par de años ser otra cosa, no? Mira, Maxi, vos sabés que con desafío, Pablo... Vos sabés que con Pablo estamos de 18 años, tengo 46 años, arrancamos de muy chicos juntos. Y siempre cuando éramos chicos, digamos, le preguntábamos, Pablo, ¿vos quieres ser? Quiero ser intendente de Rosario. Hizo un camino donde fue desde presidente de la FUR, FUA, Juventud Radical de todo el país, concejal, diputado provincial, diputado nacional, y creo que se preparó para el cargo de ser intendente. Si vos me preguntás, Pablo, ¿qué querría hacer en su vida? Ser intendente de Rosario, y creo que está preparado, formado, capacitado, y en su madurez política, porque creo que la política es una renovación de jóvenes que vengan con otro empuje, que vean las ciudades diferentes, que incorporen, digamos, lo que la política no ha podido incorporar todavía, como el lenguaje. El otro día, por ejemplo, iba a Alto Verde acá con unos chicos que hacen la propuesta de cantar rap, o el lenguaje, digamos, de internet, o el lenguaje del mismo celular que tienen los jóvenes, digamos, hay que incorporar, hay que incluir a la clase que menos tiene para poder incorporar a la sociedad y empezar a convivir entre todos. Creo que ese desafío que tienen los jóvenes políticos ahora, esa renovación, es lo que está pidiendo la sociedad, y Pablo creo que encarna eso. Encarna lo nuevo, encarna lo preparado, lo formado, y que viene de la política también, ¿no? Porque nosotros no vamos de candidatos si la encuesta da o la encuesta no da, como otros partidos que nombraste antes, sino que nosotros nos preparamos para este cargo. Ariel, muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias a vos. Con Ariel Bermúdez, diputado provincial de Ari, de la Policía Cívica Ari, compartiendo en este caso un desayuno aquí en el Hotel Hernández de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo.